es algo, como lo vuelvo a repetir, es algo padrísimo. Después de un año de no estar activos en la Arena López, por un momento pues se dieron dificultades. Afortunadamente, gracias a Dios, estamos de regreso. El público responde de una manera increíble. El regresar, escuchar sus aplausos, sus cocheos, es algo que no tiene palabras, que llenan de mucha emoción, mucha adrenalina. Sacan la casta, pues tratamos de vendernos al máximo y estar respetados. Se extrañaba la afición después de un año. Hoy la gente, pues con los brazos abiertos, la gente no se va hasta que se tome su foto. Así es, como tú lo dices, es algo parecido. Escuchar el aplauso, el abucheo, el voltear a cualquier rincón y ver público, es algo padrísimo. Y pues hoy salir con tanto público como nosotros. Después de tantas malas noticias, de tantas malas bromas que se ven hecho varias arenas, y que la luz de Mateo lo está haciendo una lucha para ustedes, que es un respiro. Sí, como te lo vamos a repetir, me sorprende cómo la Arena López Mateos ya se ha empeñado en hacer algo, las cosas bien. Nosotros están resultados sin problemas algunos, no nos hicimos la prueba, por ahí están los resultados. Y pues tanto para el público como para el luchador, salir contento. ¿Qué te compromete al estar aquí con tanta gente? ¿Qué es lo que te está comprometiendo a ti como luchador? Pues mira, yo como luchador te lo voy a decir, me vengo a brindar al máximo. Se hizo todo de la mejor manera y pues a brindarnos, no es que más.